Amigos, Lupillo Rivera se cansó y saca a la luz los secretos más oscuros de los conductores de Suelta la Sopa. Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up. Sin miedo y sin escrúpulo es el toro del corrido quien suelta la sopa en contra de los conductores de este programa. Amigos, la situación se está volviendo completamente tensa y es que Lupillo Rivera está totalmente harto de todo lo que Suelta la Sopa ha dicho en contra de él. Hace algunos días Suelta la Sopa se pronunció nuevamente en contra de Lupillo, diciendo pues que este hombre era bastante peligroso y que en muchas ocasiones pues su ex esposa Mayeli había temido por su vida, ya que Lupillo pues la seguía y hasta grababa las conversaciones de teléfono que ella tenía con sus amigas. El día de hoy Lupillo Rivera se debe a sus fans y nos da una explicación y empieza de la siguiente forma. Que se llama Suelta la Sopa, que están diciendo puras babosadas, la neta. Dice que en muchas ocasiones pues toda la información ha sido tergiversada. Pero ¿qué pasaría si él en este momento decide pues hacer un programa despectivo en contra de las personas quienes conducen esto? Yo también tengo muchas cosas malas que hablar de ellos, ¿verdad? Por empezando por su conductor, este Jorge Bernal y su... Amigos, Lupillo Rivera nos dice que él tiene algo que decir de Jorge Bernal y de su esposa. ¿Qué creen ustedes que esté pasando aquí? Porque él sigue de esta manera. Si ustedes supieran lo que yo sé de Jorge Bernal, o sea, yo también tengo ya a mi... Amigos, yo desde este preciso instante yo quiero saber qué es lo que Lupillo Rivera quiere decir acerca de estas personas. Realmente Lupillo Rivera dijo que está pues a punto de hasta hacer un programa de farándula simplemente para desprestigiar a todas las personas quienes han hablado mal de él, porque han sido muchas la verdad y pues él tiene personas muy cercanas a estos quienes le comentan cosas totalmente negativas y que incluso él no entiende cómo una cadena tan profesional como Telemundo puede tener gente trabajando como Carlos Mesa. Que el productor de Suelta la Sopa, que se llama Carlos Merver. Amigos, agárrense porque aquí viene lo bueno. Miren lo que nos confiesa Lupillo Rivera acerca del ex compadre de La Venenosa. Que ya lo han querido correr varias veces porque se anda en los baños de Telemundo, en los baños ahí de la... Amigos, definitivamente este fue el comentario más controversial que hizo Lupillo Rivera acerca de los conductores de Suelta la Sopa. E incluso pues hasta llamaría a varias mujeres diciendo que también sabía bastantes secretos de ellas. También nos comentaría nuevamente algo que está sucediendo dentro de la relación de Jorge Bernal y su esposa, que obviamente muchos de nosotros conocemos que Jorge Bernal le ha sido infiel varias veces a su esposa, quien también es conductora de Telemundo, pero aparentemente Lupillo tiene más pruebas que nosotros. Sin embargo, esto no acaba aquí porque Lupillo hizo otra revelación al respecto, pues tildando a que Carlos Merver pues tiene demandas porque este hombre aparentemente le gusta ir de una manera bastante obsesiva detrás de los hombres, que ni siquiera es de las mujeres como él lo pinta, pero que hay un trabajador de Telemundo quien puso una demanda en contra de Carlos Merver y pues hasta el momento esa demanda no se ha cumplido y aún así toda la directiva de Telemundo lo sabe, pues no han hecho absolutamente nada en su contra. Esto es lo que nos comenta Lupillo acerca de ese tema. Venga al programa ese sabiendo de que Carlos Merver, el productor de Suelta la Sopa, el dueño de Suelta la Sopa. Amigos, aquí les viene lo bueno, agárrense porque esto sigue. Tenga ese caso todavía. Amigos, Lupillo Rivera está tan estresado pues que este hombre hasta habló en inglés para mandarle un contundente mensaje pues a los directivos y a los dueños de esta televisora, pues dice que cómo es posible que tengan a gente como Carlos pues trabajando dentro de este programa sabiendo que a él le gusta como... un polvito blanco que es ilegal por ahí. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto. ¿Será que La Venenosa se le une a esto y crean pues el programa de Lupillo y La Venenosa dándole hasta con el tobo a Suelta la Sopa? A mí me encantaría verlo. Quiero leerlos en los comentarios y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Close Up.